días a todos, gracias por acompañarnos a esta comisión colegiada de Hacienda y Patrimonio de Comunidades. Aquí, donde vamos a ver un punto solamente, que tiene que ver con el tema del núcleo de la tierra. Les paso el orden del día y adelante, secretario. Siendo las 10:17, damos inicio a la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas Colegiadas con Hacienda y Patrimonio. Empezamos con el registro de existencia y la declaración de con Gustavo, Miriam Guadalupe González González. Presente. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Betelén Espinosa Martínez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. José Antonio Becerra González. Justificó. María Concepción Franco Lucio. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, presidenta, que estamos. Entonces ellos lo pagaron
mitad y mitad, y les queda un respiro de 1.543.11 pesos, que es lo que le van a pagar al ayuntamiento. Cada uno lo va a ingresar al ayuntamiento como los demás. ¿Por qué las dos terrazas son 166,000? 176. Ah, 88,000. Y también el bar La Previa se amplió un poquito para un lado y le faltaba ahí concreto estampado, también concreto, sí, es estampado, sí, se hicieron igual que la plancha que ya existía. Y de él fueron 13,920 pesos. Entonces, de los 120,000 le vamos a restar los 13,920 y quedarían 106,080. ¿Pero si estaba contemplado? ¿Y le estás cobrando más metros o ya los incluían los 150? No, ya los incluía. ¿Sí? Sí, porque si no, una terraza nos iba a quedar como de 130. Ah, entonces nos recortimos para que todas quedaran de 150. Si obras públicas, eso sí, sí lo, ah, sí lo checó. Y, bueno, ¿cuánto le va a pedir? 13,920 pesos. ¿Qué es lo que le va? Ajá. Entonces en total van a ser 106,080 pesos. Lo que va a pagar. Sí, exactamente. Y el siguiente año ya van a pagar igual, más. Pero acondicionaron varios. Sí, todos, todos tienen baño. Todos tienen baño. La verdad es que sí hizo un muy buen trabajo. Cumplieron, cumplieron con todo. Y la verdad está quedando bien padre. Bien padre. Sí. De hecho, no, sí se quedó. Queda bien bonito, la verdad. Y iba a decir pues que los trabajos también se han hecho mejor que en el otro lado. Y déjenme les presumo que la terraza de aquí no está. Muy, muy, muy bonita. ¿Tiene cuatro de todas? Para mí me tengo que hacer y comprar las cosas de los meses. Luis Arturo me ha hecho el favor de estar ahí al pendiente, como representante de obras públicas, y él ha estado ahí junto con Víctor, que ha acompañado o no, con su equipo para revisar. Y digo, obras públicas también no ha estado al tanto, pero Luis Arturo ha estado ahí muy atendiendo. Muchas gracias. Luis Arturo, sí, sí, no está. Sí, y había temas de alguna u otra cosa y todo se hizo oculto. También se trabajó mucho en conjunto con el alumnado público, Beto, también mis respetos del alumnado público, y todo se hizo oculto, todos los servicios de agua, de luz, de todo. Entonces todo quedó perfecto, la verdad. Todo quedó. Entonces este año, pues era inversión de eso. Sí, claro, ya el próximo año ya no se llega a instalar la tecnología. Sí, se ayuda a la comodera, todo. Entonces, si busca de doble lectura al nuevo acuerdo, para si están de acuerdo con paz, ¿vale? Entonces, el nuevo dictamen quedaría, se autoriza dejar sin efecto, número uno, se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento 145-2018-2021, aprobado en la sesión ordinaria número 10 del 3 de enero de 2019. Segundo, se autorice la concesión para la administración, explotación y aprovechamiento de los espacios ubicados para el núcleo de feria de Tepatitlán de Morelos, también conocido como el Parque Bicentenario, para ser utilizados por un periodo de 3 años únicamente durante el marco de la feria, como se describe a continuación. La empresa, que es Eulogio Armando Maldonado García, Bar La Previa, el costo del año 2019, 106,080 pesos en efectivo depositados al ayuntamiento, por lo que les acabo de explicar, los 13,900 pesos, 920 menos, que ellos cubrieron el concreto. En el año 2020, 120,000 más el incremento anual que nosotros aquí en comisión decidamos, y en el 2021 igual, 120,000 más el incremento anual. Cocos Locos, 60,000 pesos, ese queda igual. Esteban Gutiérrez García, 30,000 pesos, queda igual. Tequilera Cuadra, quedaría en 86,456.89 en especie, y aquí le especificamos por qué. 120 metros de trazo de nivelación, compactación de suelo, pavimento de 2 centímetros de espesor, el tipo de concreto que se le puso. En efectivo, 1,543.11, que es un total de 88,000 pesos. Y para el costo para 2020-2021, 88,000 pesos más el incremento anual. Tequila Galindo, 110,000 pesos. Casa San Matías, 110,000 pesos. Y destiladora Santa Virginia, en el mismo sentido de cuadra, 86,456 en especie y 1,543 en efectivo. Punto tercero, dichas cantidades deberán cubrirse en la firma del contrato. Digo, ya están firmados sus contratos, todos ya pagaron, ellos también ya pagaron porque ya le pagaron a la empresa, y creo que hoy hacen el depósito de los 1.500 pesos. Okay. Cuarto, el concesionario deberá presentar un proyecto para la construcción, por eso ya le hacen, y que sí se presentó, de las instalaciones permanentes, y deberá previamente ser aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Quinto, donde su construcción, las instalaciones serán propiedad única y exclusiva de este ayuntamiento, y el concesionario solo tendrá derecho de exclusividad para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de dichos espacios dentro del marco de la Feria 2019-2020-2021. Sexto,
esto, la ejecución de dichas obras deberá concluirse más tardar con 15 días de anticipación de la feria. Ya terminaron, aquí les explico en este tema. El día 19, que creo que es el jueves, viernes. Quieren hacer una preapertura, todas las terrazas, pero solamente con invitados especiales, no abrirlo al público. Obviamente nos invitan a nosotros. Exacto. Obviamente nos invitan a nosotros. Pero quiere hacer una preapertura porque el sábado que se abre oficialmente el núcleo es el certamen, es esto, es lo otro, y no va a haber mucha gente, entonces para que se vea conocer que ya se familiares. Sí. Y el último punto, que es el séptimo, se faculta a los representantes del gobierno para hacer las firmas de los contratos. Entonces, quien esté de acuerdo, en el punto a favor de la persona. Gracias. Una reapertura sería nada más como cuánta gente y todo, porque entonces ya están haciendo antes de la inauguración de la firma. Es un evento privado, ¿no? Sí, o sea, no se va a abrir al público. No importa. Me decía mi mamá. ¿Grande lo van a hacer? Yo, si no, de hecho, traía ese tema en puntos varios. Bueno, si quieres, pasamos al punto número 3, pasamos al punto número 4, que es el punto varios, y no sé si alguien traía algo. Yo creo que el punto varios era este, precisamente, que me habló ayer Omar, el de la cantinita, y me dice que ya platicaron todos los de las terrazas, y que querían preguntarnos, o sea, todavía no es oficial, querían preguntarnos si pueden hacer una preapertura el viernes 19. Para que la gente sepa que se hicieron las terrazas. De verdad hay mucha gente que no sabe que se remodeló el núcleo, que hay terrazas, o sea, hay mucha gente de verdad que no se entera. Desgraciadamente, y lo hago público, no me da miedo, hemos tenido muchos problemas en el área de comunicación. No hay comunicación, no hay publicidad, las redes están muertas, en todo, la venta del certamen va malísimo, y por eso la gente no se entera, porque ahorita el número uno es el Facebook, entonces hay muchas cosas que la gente no se entera porque no hay publicidad. Y me decía Omar, ¿puedo hacer eso? Si podían abrir, hacer invitados especiales solamente, no abrirlo al público, y que se haga una preinauguración donde se pone un listón. Pero ahora sí que es tu decisión. No, por eso lo platico. Es tu decisión si lo hacemos o no. O si nada más se hace la reunión y el listón se rompe hasta el día de la inauguración. Hacemos la inauguración y el listón rompemos hasta que sea el punto. ¿Pero el viernes? ¿O cómo? El viernes sería la preinauguración. ¿La usted no lee? Sí, pues estamos hablando. Estamos invitados. ¿A qué hora sería? No sé, ahorita les confirmo. Ah, ya nos confirmaré. Yo, la verdad, bueno, abonando un poco lo que dice la presidenta, que sí, la gente obviamente la está invirtiendo y pues claro que todo el mundo. Ellos tienen ingresos. Entonces, va a ser el único espacio, digo, lamentablemente para nosotros los católicos que hay en Viernes Santo, pero pues ellos también tienen que hacerlo su culto. Yo haría lo mismo, porque es inversiones, nuevas instalaciones, que la gente conozca antes de, pero también te está explicando el protocolo. El protocolo de la sí, porque quiere contar esto, no es una prenda, lo que es. No, o sea, si tienen que limitar eso, porque una, bueno, más ahí, es un fichacho. ¿Qué? Más o menos. Sí, ahorita yo hablo con él y dije que le doy la condición. Sí, tiene que ser como marcado como un evento exclusivo para dar a conocer a lo mejor a redes y cosas así, pero sí. Si no, entonces te estás brincando el protocolo de la inauguración. Okay. Totalmente de acuerdo. ¿Y lo podemos invitar a Dios? Sí. Claro. Como sí, lo que quiere es sí, por eso es como una presentación sí. Para sí. Como antes, que anticipada que para el público. Hasta aprender más gente, yo creo que sí, porque se van a dar cuenta de que ya desde su vida. Puede ser el miércoles, o sea, puede ser el miércoles, no lo digo, los días.
y ellos también dan la oportunidad a dar promoción. Totalmente, porque creo que todavía es mejor para ellos. Sí, 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 el viernes, el viernes, sí, la gente va a estar en el perfecto. Entonces, ok, entonces ahorita hace la propuesta y les informo yo en el grupo para que vayamos todos. Ojalá que si sea el miércoles, se hagan ahora sí, y avisarles ahorita temprano para que hagan, si hay falta algo, aprueben el esfuerzo y se ha visto el miércoles, ya el domingo se mueve. ¿No se ha pensado? ¿20? No. Ah, hasta el 21. Y ahí para el sí. El domingo es la inauguración y el domingo también hay la comida, ¿no? Sí. Sí, el domingo la comida del ahí es en el domingo, la de inauguración de feria. En la misa hay que estar a 7:50 en la Alameda, la misa es el domingo a las 8:30 en el Santuario del Señor. La misa del domingo. ¿Cuándo? El domingo 21. De la profesora. Es el principio de la el domingo 21, o sea, bueno, la si quieren terminamos el día, ¿vale? Entonces, ¿no ha habido, no sé si alguien trae algún otro punto ahí? ¿No ha habido ningún otro punto ahí? Pasamos al punto número 5, que es la clausura. Sí. Y siendo las 10, con 34 minutos, damos por terminada la comisión de espectáculos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. A ver,